Día, mi raza, pues un saludo muy cordial para todos ustedes, como siempre, un placer saludarlos por este medio. Bien, pues aquí tenemos un Ford Fusion, ¿sí? Les voy a mostrar cómo cambiar los focos traseros. Es un paso rápido, fácil y sencillo. Pero para empezar vamos a tener que abrir nuestra cajuela. Miren, ahí está. Aquí ya la tenemos abierta. Muy bien, nos metemos a la cajuela y miren, de este lado tenemos un seguro de plástico. Este lo vamos a botar, ¿sí? A veces cuando ya está metido ocupas unas pinzas para botarlo. Miren, ahí ya lo botamos. Entonces vamos a retirar esta placa hacia un lado para poder extraer nuestro. Nomás que estoy con una mano y no los puedo grabar, miren. Pero aquí quitamos la alfombra. Miren, y aquí ya tenemos. Vamos a hacerlo a un lado. Miren, vamos a ponerlo para allá. No les pasa nada, ¿eh? Miren, así. Entonces aquí ya tenemos expuesto nuestro conector, ¿sí? Miren, si pueden apreciar. Disculpe, se me andaba cayendo el celular. Bueno, miren, aquí ya tenemos expuesto nuestro conector. Este nomás lo vamos a girar, ¿sí? Al lado, en contra del reloj. Miren, y ahí ya sale. Aquí tenemos nuestro foco. Miren, este ya está dañado. No prende el stop. El problema de este foco es que no prende el stop. Entonces, si este ya se dañó, por lógica, vamos a cambiar los dos. ¿Por qué? Porque el otro ya está recalentado y está próximo a tronarse, ¿sí? Bueno, vamos a cambiarlo, señores. Entonces, les quería comentar algo rápido, fácil y sencillo. Nomás lo giras, está puesto, lo giras y sale, ¿sí? Entonces, vamos a retirarlo, miren, para irlos a comprar y montarlos. Para montarlos también es la misma operación. Pues ya lo quitamos, ¿verdad? Previamente. Entonces, nada más para retirar la unidad del foco de la base, vamos a hacer una palanca hacia afuera, miren. Esta entra a presión, ¿sí? Bueno, amigos, vamos a comprar los nuevos. Ahorita les digo cómo montarlos y probar que esto quede. Vamos a poner los dos. Para quitar el otro extremo, vamos a hacer lo mismo. Quitar el seguro de plástico, la alfombra hacia un lado y quitamos nuestro conector. Pues vamos a quitar el del lado del piloto. Les quiero mostrar esto porque sí se batalla, miren. La gente sí batalla. Hasta yo batallo, miren. Toda persona batalla. Ya cuando lo retiras con el desarmador, necesitas un desarmador plano para retirar el seguro de plástico. Si se llega a quebrar, no importa, esto lo venden, ¿sí? No, y no es caro. Entonces vamos, aquí ocupamos unas pinzas para introducirlas y poder sacar nuestro seguro, miren. Se batalla un poquito, pero sí se hace, ¿eh? Sí sale. Aquí ya nomás entrando las pinzas, lo giras, se batalla un poquito, pero ahí sale. Mira. Ahí ya salió. ¿Ven? Si se quiebra cuando este plástico está muy tostado, se llega a quebrar, no importa, este lo venden. Cuesta alrededor de 15 pesos. Puedes encontrarlo en AutoZone, donde sea. Entonces, miren, vamos a retirar esto, quitamos la alfombra, la bajamos, la hacemos a un lado y aquí tenemos nuestro conector. ¿Hacia dónde lo vamos a girar? Al lado inverso de las manecillas del reloj. Miren, ahí sale. Aquí ya lo sacamos. Miren, este también ya anda tronado, ¿eh? Vamos a cambiarlo. Igual, hacemos push hacia afuera y miren, ahí está. Vamos a cambiar los dos focos, señores. Ahorita vamos a comprarlos. Bien, mi raza, pues dato importante, aquí estamos en la tienda. Siempre verifiquen el número del foco, ¿sí? Este foco es 3157. Si pueden apreciar, hay muchos que se parecen. Mira, aquí está 3157, viene siendo este, porque hay 3156 y la entrada ya varía. Entonces tiene que ser el 3157, viene siendo este. Mira, ahí está, 3157. Muy bien, este es el indicado para este Ford Focus, ¿sí? Ahorita les digo el modelo del coche. Vámonos, vamos a instalarlos. Bien, pues ya tenemos aquí los focos. Recuerden, es para el Fusion 2000, 2006. El 2006 trae, este es el código de foco 3157 para que no se les olvide. Recuerden, cuando quiten su foco, revisar el número. Miren, aquí lo trae 3157. Igual en el video no se ve, pero aquí sí se ve. Miren, este Fusion 2006 Ford ocupa el 3157. Bueno, ¿cómo lo vamos a montar? Interesante, señores. Ya ven que hay focos que tienen una posición. Este lo puedes montar en la posición que tú quieras y este te va a prender, ¿sí? Nada más entra presión, cerciórense que entre y listo. Antes de montar, vamos a hacer una prueba. Vamos a montar el otro. Entonces, vamos a hacer una prueba porque este foco te sirve para los cuartos, stop y direccionales, ¿sí? Entonces, vamos a montar el otro, señor. ¿Sí?
Pues dato importante también, antes de montarlos, antes de montarlos en en nuestra base, vamos a verificar que estos estén encendiendo. Aquí ya los tenemos previamente puestos. Mire, a ver, préndeme los cuartos, por favor. Esto deben de, ahí está prendido, miren, los cuartos. Y ahí está. A ver, préndeme el stop. Ahí prendió el stop. Vamos a verificar el otro. Suéltale. Ahí está, miren, ahí están prendiendo. Ahora sí, ponme direccional izquierdo. Ahí está. Ahora sí, ponme direccional derecho. Ahí está, miren. Estos sockets ya quedaron, amigos. Entonces vamos a montarlos. Apágueme todo, por favor. Ya entonces vamos a retirar nuestra alfombra, ¿sí? Y vamos a montarlos. Recuerden, este paso es bien sencillo. Nada más lo vamos a meter, nomás que no se ve aquí por el plástico este, pero este trae una guía, miren, trae una guía, ¿sí? No, no tiene pierde, tiene una guía. Ustedes lo montan y lo van a girar izquierda o derecha donde ustedes se sientan que entra. Entonces ya entrando ya nomás le giras para hacerle su presión. Miren. Izquierda, derecha, no entra, ahí está, miren. Este ya entró, miren. Ahí luego se escucha. Cuando tienes que girarlo a favor del reloj, miren. Ahí está, ¿sí ven? Y ya no se tiene que mover, no se tiene que salir. Entonces vamos a montar el otro señor, vamos a poner la alfombra. Bien, vamos a poner el del lado del copiloto. Igual la misma operación, miren. Ahí está, miren, ahí se sintió. Y no se debe de mover, ahí quedó fijo. Entonces, recuerden, a favor del reloj. Ahí lo puedes sacar. Entonces, lo metes en las guías, giras y ahí quedó, miren. Ahí quedó, ahora sí vamos a montar nuestra alfombra. Esto es fácil, rápido y sencillo, miren. Aquí ya lo montamos, aquí ya quedó. Entonces, vamos a poner nuestro seguro de plástico, miren. Este es el que va aquí. Este, ¿cómo lo metes? Nomás que no se ve en el video muy bien. Viene siendo este, miren. Es una ruedita que lleva aquí. Este, igual con la mano, es plástico, no te pasa nada. Ya ahí entró, miren. Es nomás para que no se bote. Vamos a montar lo demás. Lo del otro extremo, miren. Ahí está, miren. Listo. Ahora sí vamos a poner nuestro... Miren, aquí va este. Es un seguro de plástico. Entra presión. Miren, ahí está. Este ya quedó, señores. Muy bien. Espero que este video les sirva. Si les gusta este tipo de contenidos, suscríbanse a mi canal. Saludos muy cordiales para toda mi raza. Ulises Peña, Biker Durango, los saluda. ¡Ánimo, mi raza! Pues ya pusimos el último seguro. Espero que este video les sirva. Sí, es algo rápido, fácil y sencillo. Entonces, si les gusta este tipo de contenidos, por favor, pues ahí suscríbanse, denle like a mi canal. Un saludo muy cordial. Recuerden, Ulises Peña, Biker Durango, los saluda. ¡Ánimo! Miren, bonita vista aquí, ¿eh? Ahí estamos.